Aunque digan que la coca es de uso ilícito, en nuestras comunidades la sembramos porque nosotros somos faltos de oportunidad. En el momento que hay personas, yo no tengo cómo estudiar a mi hijo, no tengo cómo darle de comer, comprar un vehículo para transportarme, y eso se lo da en 5, 6, 10 meses. Yo tenía una parcelita con unos palitos de coca y me deshice de ellos para sembrar cacao. Hicimos un crédito al banco y el banco nos está cobrando, y mire las condiciones que están los cultivos, no hay cómo pagar al banco. Más sin embargo, cuando tenía los palitos de coca, era otra cosa. Vivía uno más descansado, vivía más solvente, había ingreso, pues, y ahora no lo hay porque el cacao no produce. Los líderes, nosotros en cada escenario, es que hablamos de sustitución de cultivo, y ahora el gobierno lo está adoptando, pero somos nosotros que hemos insistido de la sustitución de cultivo, no erradicación. Sí, acá han fumigado bastante, acá el glifosato, han fumigado el cacao, el plátano, han fumigado todo, no han fumigado, y en eso pues, uno acá está en la nada, uno acá no tiene la tierra tan caliente, no, uno lo que siembra no le nace. Yo comencé a sembrar cacao en el 2007, sembré 5 hectáreas de cacao y no han dado resultado para nada. Llegaron las fumigaciones y nos acabó, nos arrasó con todo. Volvimos otra vez a sembrar, también nos fumigaron. Y no hemos tenido ayuda del gobierno nacional, departamental ni municipal. Entonces, ¿qué vamos a hacer los campesinos? Tenemos que obligadamente sembrar la coca para poder subsistir. Yo diría que hoy Tumaco está pasando por un momento, diría que lo más crítico, porque ya la generación de hace 15 años que iniciaron con los cultivos ilícitos, que eran los mayores, hoy prácticamente la segunda generación, los jóvenes que han incursionado en la actividad. Y no solamente en la siembra, sino también en el procesamiento, en la producción de una pasta, una agregación de valor, si hablamos en términos agroindustriales. Y allí hay un mayor ingreso. Entonces, eso hace prever de que estas más de 15.000 hectáreas que hoy tenemos en Tumaco va a ser muy difícil erradicarlas prontamente, porque ya hay mayor motivación e incentivo en términos económicos. Lo que le pedimos al gobierno es que se compadezca el campesino, que en vista de la coca, que nos dé un proyecto para uno sobrevivir con su familia. Y que de verdad se meta la mano en el corazón, que nosotros también existimos, ¿sí? Que nosotros tenemos derecho también de mantener a nuestra familia, de estar bien, no todo el tiempo de estar como todas las semanas metido en el campo, trabajando como un burro. Y si el gobierno está erradicando la coca, la está fumigando, que lo reemplace con cultivos productivos, que no sea cacao, porque es que el cacao ya no produce.